Ay, qué tito. Decidió dejar el suéter en la cajuela. Cuando le dije, te vas a ir sin suéter. ¿Dónde estamos? Vamos en TJ-landia. Venimos al recalentado, que ya se pueden haber dado cuenta. Ya ustedes vieron. Vieron el antes, el después del recalentado y el final del recalentado. Y ahorita estamos aquí en Fundadores, en el Car Wash R&R. Vamos a darle una pulida al palomito de Lanita. Al Lunita Móvil. Al Lunita Móvil. Que ya le toca, porque el lunes trabaja. Lo va a meter a trabajar, el Uber. Va a andar de Uber escolar. Uber escolar. Tiene que estar limpio, aparte porque ya pasó Thanksgiving, ya le va a poner el cuerno al carrito, sus cuernitos de reno. Sí, ya, ahí tengo, ya lo saqué, ya están listos para que se los ponga, le ponga los cachos al. Puro click by conti. Ándale, Anita le pone los cuernos. Puro click by. Bueno, amigos, aquí vamos a estar un ratito más en el car watch, ya que no lo terminen, y ahorita vamos a ver qué nos prepara el destino. Los niños están con mi suegra, no nos quisieron seguir el rollo. Ellos ya estando con su bolita. De ahí no los mueves. De ahí no los mueves, y pues ahí se quedaron. Así que estamos de. Estamos en un date de lavar carro. Creo que me llevo una nieve. ¿Otra? No. Hemos tomado mucha nieve en mi casa de mi suegra. Pero a ver qué hacemos al ratito. Usted nos acompaña. Usted nos vemos. Ya estamos de vuelta en el carro. Ya. Terminó. Temprano, apenas son las 5:19. Sí, y está bien obscuro. Y siendo frío. Los dos días pasados hizo mucho calor. Thanksgiving, y se diga, eran las 12 de la noche, bueno, ya era el viernes, y estaba haciendo calor cuando nos fuimos para el otro lado. Y ahorita está haciendo frío. Y pues bueno, ya salimos del car wash. Y vean, los talleres, ay, lo están chequeando mucho porque no lo dejaban. Llegó la muchacha, la encargada, y lo miraba, y yo, oh. Es que al parecer el muchacho era nuevo y al parecer había dejado los vidrios manchados y la muchacha estaba como que retocándole. Y ahorita que llegué al carro, me subí y digo, Carlitos, bueno, no sé, ahí está bien. Le faltó ese, está bien feo. Está todo empañado. Entonces sí, le dije, me imagino que así le han de haber quedado todos los cristales. Sí, los terminó de limpiar la muchacha. Sí, porque estaban, me imagino que le han de haber quedado así como. Creo que le dijo algo así, que con el trapo que limpias el armorrol no limpias la ventana después. Porque como que se embarró de algo, pues, o sea, el trapo estaba sucio y se embarró. Pero bueno, ya terminamos, vamos para la casa ahorita porque estaban los niños ahorita afuera ayudándole. Ah, estaban jugando con tierra. Y le dejamos solamente hecho el suéter porque ella sí estaba afuera y Ian estaba dentro de la casa. Y como ese niño nunca quiere salir, pensamos que se iba a pasar dentro de la casa. Y te andaba jugando afuera a juntar la arena. Aquí les ponemos una foto de lo que están haciendo ellos. Entonces tenemos que llevarle suéter también porque ya está como briseadito y está haciendo frillito. Ahorita vamos a pasar el oxo, aquí unas papitas con chile. ¿Tú no quieres papitas con chile? Para mí solo. No, como la chucha. Amigos, estamos experimentando con los settings de la cámara que tenemos. Y miren lo que podemos hacer. Todo el cochinero que hemos estado haciendo. Ese es el resultado de Ian. No, apenas la luz para acá ahorita, mi amor. Vean, Ian escribió Lunita. Ese Carlitos, ahí está también Carlitos. Ustedes lo pueden ver, ahí está. Y dice Ian, y un corazón. Ese le hice yo, Lunita, y también estoy por ahí.
vean, jugando con la cámara y las luces. Cuando le subes demasiado, cuando le pones el aperture abierto a la cámara pro, pues se nota esas settings. Miren, vamos a calar una. Ahí está la anita. No, estamos en el patio, miren. Yo voy a poner el dibujo para YouTube, ¿verdad? A ver. A ver qué me queda. Ahí está. Es un setting que miren lo que pasa. Automáticamente te da la oportunidad de generar ese tipo de luces. Miren. Las estáticas se quedan siempre vivas y las que están en movimiento se marcan. Entonces tu manita va a hacer algo en la luz. ¿Listo, amor? Y acción. Puedes escribir lunita. Ah, bueno. Ay Dios. Veamos a ver. Vamos a ver los resultados en 28. Ah, 27. ¿Cómo voy? No, que no lo muevas más. No toque lo que tiene miedo. Vamos a ver qué pasa. A ver si sale la figura esa, porque eso de dibujar en el aire. No, quiero hacerlo más, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Tenemos más resultados. ¿Reciben cómo saliendo los chicos aquí? En el blog pasado les mostramos que parece como en el espacio. Son de láser. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ay, no! Bueno, me subí mucho. Vean, aquí está el logo de YouTube y un corazón. A ver, espérame, déjame les bajo. ¿Puedo bajar la luz, ok? Sí, ahí está, mira. Vean, aquí está el logotipo de YouTube y un corazón. Creo que no debía haber hecho lo del final. Ahí se mira el YouTube, de YouTube y el corazón. De YouTube y un corazón. ¡Yay! ¡Subscribe! Está nice, esto está curada. Está divertido. Sí, ahora yo quiero hacer algo. Experimentar con la luz. Sí, estar jugando aquí. Estamos esperando que traigan la comida. Okay, ¿por qué no te ves? Ahí ya te ves. Pon a traernos carne asada. Ya puedo hacerlo. Espera, papi. Vamos a hacer carne asada. Bueno, a traer carne asada. Vamos a seguir jugando aquí en lo que llegan porque tenemos hambre. Ahora Ian va a hacer algo también. A ver, Ian. Una. ¡Listo! Destápalo bien, papi. Cuando vayas, destápalo bien. La brisa está intensa, amigos. Ya ahorita vamos rumbo a casa. Y vean cómo sí quedó súper sucio el vidrio. Tengo que limpiarlo yo en casa. Bueno, hay brisa. Es lo que queríamos dejarles saber. Clima tan loco que aparte del sucio del carro, así se ve, en serio, así se ve todo grisáceo de aquel lado. Y te llevamos rumbo a la casa. Ahí están los chipayatitos atrás, no se ven, pero... Digan hola, niños, hoy no han saludado al vlog. Hola. Oh, no sé si se acuerdan, pero a mí me encantó lo que hicimos con la cámara, de con las luces podíamos hacer cosas. Ah, sí, cierto. ¿Y se acuerdan el todo rayonero que estaba ahí? Yo intentando hacer Pennywise, el payaso, eso, It. Y no intentando hacerlo, pero como es pura luz, no es como Crayola que tú puedes ver lo que está haciendo. La luz nada más es figura sin saber lo que haces. Entonces me salió súper feo. Entonces ya saben que es el rayonero, es un payaso. Es el Pennywise de It. Pues ya vamos a ir a casa a descansar porque son las 10:48. Nos esperamos a que terminara la película. Estamos viendo la película de una serie de eventos desafortunados. Porque hace como 2 días, ¿eh?, vimos la serie que está en Netflix. En todo un día nos aventamos la serie. Y él no había visto la película con Jim Carrey. ¿Sí la hemos visto, ma? ¿La película también ya la habías visto? Sí, porque ahorita cuando vi la boda me acordé como... Siento que vi algo. Porque yo me acuerdo que había una parte en la que decía, ¿te casas conmigo o ponía en la serie? Apunta al bebé y luego decía que si no, iba a llamar por el teléfono para que el bebé vaya caiga hasta el piso. Pues es que también en la serie salía eso, pero bueno, quién sabe, está medio confuso. Bueno, amigos, vamos a dejarles aquí una toma. Sí,
videos. ¿Una foto? ¿Va a tomar foto? No. Si viene mi tío. Bueno, sigan a Carlitos en Instagram, que va a tomar una foto. Quiere tomar una foto muy bonita. Entonces, síganlo. Les dejo aquí su Instagram. Igual siempre está en la cajita de descripción para que pasen y lo sigan por ahí. Buenos días. Hoy es día de no makeup. Vamos rumbo al parque. Hemos estado toda la mañana en casa. Nos levantamos un poquitín tarde y hemos estado descansando. Pero Michelle tiene ganas de ir al parque y nos pusimos cómodos solamente para ir al parque un ratito. Voy a contarlo, no sé ni cómo me veo, pero sí ando fatal, nada de maquillaje. Y traigo los cuernos y la nariz. Y listo, le llegó la Navidad a Lunita Móvil con sus cuernitos. Después de su lavadita, que ya le pusimos la naricita. Entonces mi carrito ya está listo. Así ya nos vamos a ir. Carlitos le está... ¿Mandé? Carlitos le está acomodando la sillita y chel, porque ya que nos aspiraron, como que nada más la jalonearon, quién sabe qué le hicieron y me la acomodaron bien. A la vez siento que necesito unos más gorditos, que no sean muy chiquitos para el carro. Pero está bien, porque los otros parecen, no parecen cuernos, los otros están bien gordos, parecen, quién sabe qué parecen. Carlitos, vámonos un ratito al parque con los niños. Igual sigo yo, así toda demacrada. En pachas. En pachas, es un domingo. De pachas. De pachas. Vean qué lindo se ve el arbolito. Tengo las orejitas de Michelle para no traer las uñas en la cara. Y Carlitos me está ayudando ahorita a desmenuzar el pollo porque vamos a hacer flautitas de pollito. Ahí está esperando ya el pollo. ¿Quieres pollo? ¡Di pollo! Minay, ¡pollo! ¡Di pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! Pero estoy calentando aquí un poquito las tortillitas porque pues aquí no hay tortillerías como en Tijuana, que vas y compras la tortilla recién salidita. Entonces están un poquito, no muy duritas, pero para poderlas enrollar bien, quiero que estén calientitas. Así que déjenos continuar porque ya son las 4:24 y ya tenemos hambre, ¿verdad, Minay? Sale una flautita para Michelle con pura crema, queso y aguacate. Y aquí estamos trabajando en las otras flautas. Ahí arriba están las de Carlitos y aquí están las mías. Y están preparándole a Ian su flautita. A Ian sí le gusta con lechuga. Que le pongas lechuguita, a ver si se la coma con lechuga. ¿Y la Minay quiere pollo? Minay, ¿pollo? Listo. Me quedó mi plato. El de Anita. Ah, lo huevón. Échale todo encima. El de Lian. Ya está en la pancita. El de Kichi lo quiso partidito. Partidito, que porque no le miraba la carnita.
Ahora sí, provecho.